Anma, por favor de los favores, bájese del burro. Ande, bájese del burro de destruir Doñana, que le está liando a Alberto unas elecciones que las veía ya en las alforjas, que le va a hacer peligrar las generales por parecerse a los Trump y a los Bolsonaro, tan aguerridos contra la conservación del medio ambiente, y que si fracasa, adiós a su fulgurante carrera. Tras el viaje de su consejero a Bruselas, se le han acabado todas las escapatorias, coartadas y aplazamientos. El comisario le ha dicho que estaba muy preocupado con su proposición de ley que postula legalizar pozos fraudulentos para riegos agrícolas fraudulentos y que si se aprueba tal cual, degradaría aún más el humedal y provocaría efectos desastrosos. Eso ha dicho en el parque. Dijo usted, Juanma, que escucharía a Bruselas. Pues ya ha oído. Mejor una marcha atrás que empecinarse en cebar la campaña electoral de los rivales, que son casi todos. Solo hay una salida, retirar la proposición. Se lo ha dicho la vicepresidenta Teresa Rivera, y esta es de las que no se anda con chiquitas, que ir al Tribunal Constitucional y lo ilegal seguirá siendo ilegal. Más vale enrojecer a fondo una vez que un poquito todos los días, aunque le sepa mal a sus aliados parlamentarios de Vox. Ahora que hemos vivido una rutilante Semana Santa, acuérdese, Juanma, hombre, del Cireneo. Por Dios, ayude a Alberto a llevar su cruz y no le hunda más en el fango que anda escaso y caro por falta de humedad.